Intentaron quitarle el respirador el día lunes, no fue posible, el día martes no fue posible y ayer finalmente lo han logrado. Silvina pudo comenzar a respirar por sus propios medios y esto, más allá del cuadro delicado, es un gran avance. Silvina está en compañía de Ezequiel, de su hermano, pero también en las últimas horas pudieron ingresar otras personas de su entorno más íntimo para verla y estar junto a ella. Lamentablemente, por todo este episodio, bajó mucho de peso Silvina Luna, pero la está peleando y la está luchando. Lo que había trascendido es que lo primero que hizo fue pedir agua. Obviamente, una persona, luego de tener durante tantos días un respirador artificial, no puede tomar agua de una, sí puede mojarse los labios con un poquito de algodón y de esa manera ir mejorando día a día. Al parecer ya tuvo contacto con algunas personas que se han comunicado en su momento vía telefónica, pero un contacto muy chiquitito con su teléfono celular y demás. Pero lo importante es que está muy bien rodeada y que de a poco, más allá de este estado, repito, delicado que transita Silvina Luna, está respondiendo, sus pulmones están respondiendo y ella puede respirar por sus propios medios.